Gente hermosa, ¿cómo andan mis amores? Vamos a hacer un jugo hoy que va a llevar naranja. Acá tengo tres manzanas y dos peras. ¿Estamos? Voy a ponerlas, como siempre, en mi vieja licuadora. Vamos a poner las manzanitas con la perita, ¿no? Sí, todo lo que tienen que vean que están en la heladera, que métanle en, ¿sí? Acá le voy a poner 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? Tiene que hay algo que me olvidé a último momento, que es el agua fría, mis amores. Todo esto es jugo de naranja. Todo esto acá hay 4 naranjas grandes. Se la ponemos para adentro. ¿Sí? Así podemos aprovecharlas bien, la vitamina C. Acá le estoy poniendo agüita fría. No mucha porque ustedes saben que yo después le pongo hielo, ¿no? Una cosa, la naranja yo la colé toda antes de ponerla acá. ¿Sí? La colé con este finitito y la puse así y la fui poniendo. Quiere decir que esto ya no tiene nada para colar. ¿Sí? Otra cosa que le iba a decir. Si te gusta, yo porque lo vamos a tomar con Luciana, si te gusta podés ponerle menta, ¿sí? Queda muy fresco. Pura vitamina, manzana, pera. Oh, para mí qué rico. Manzana, pera, y naranja. Nada más lleva, nada más. Y tienen un rico. No es un licuado, porque esto no es un licuado, es un rico jugo de fruta sin ningún tipo de aditivo, fresco, delicioso para tomarlo en el verano. Si querés, yo al menos este lo voy a poner acá y le voy a poner media cubetera de hielo, pero no me va a entrar. Pero bueno, chiquilines. Coman y tomen jugos ahora de temporada, de fruta de temporada y aprovechen, ¿sí? Mis amores, nos estamos viendo. Un beso grande, suscríbanse a mi canal, den me gusta, nos vemos, bye.